Okay, okay, hello, hello, good evening, good evening, and welcome. So, um here we are once again, ready to get started. and basically on our second last class, because, yeah, um tomorrow we're gonna have, you know the last one for this module. Now, it is great to have you here, and uh, I hope that you know tonight we can go ahead and uh, learn quite a lot. um uh, for this evening, what we have is mainly, regarding vocabulary so yeah we're going to be talking um, about that about vocabulary i remember that um so tonight we need to talk about action verbs when we talk or when we um, use the term action verbs what we refer to are verbs that are about um, movement you have to do or develop some sort of body movement so that it counts as an action verb so that's going to be, you know, like the main thing that we're going to be working on activities or action verbs. Also, finish the whole thing with um telling the time or, you know, giving the hour. So, yeah, that's going to be part of what we're going to do as well, uh, wrapping up that. And afterwards, uh, we are also going to be talking, or we're going to be talking a little bit about, uh, well, the last thing for this. For this module, which is um, a reading activity, so yeah, it's you know a little bit of reading that we are going to be doing. Es algo que no hemos trabajado hasta ahora. Es la la habilidad que menos hemos verificado. Pero okay. So basically, what we're going to do is you know um, go ahead and and. Uh, Do a little bit of reading sí una de las de las habilidades que menos atención se les presta pero que en mi punto de vista verdad eh, sería casi como que la habilidad más importante que deberíamos practicar más que todo ahorita que nos encontramos en etapas de aprendizaje o sea básicamente que estamos eh, iniciando verdad en este proceso yo creo que um, sería lo más apropiado el tratar verdad de utilizar eh, esta habilidad y la habilidad a la que me refiero es a la lectura, sí. Deberíamos, verdad, eh, tratar de hacer tanta lectura como se pueda, porque a través de esta obtenemos varias cosas. La mayoría, básicamente, son vistas como ventajas, porque vaya, una de las cosas importantes que logramos obtener a través de la lectura es la confianza, el hecho de que, o sea, cuando yo leo, yo siento verdad que estoy utilizando mi inglés sí o sea lo, lo digo las cosas quizás un poco más rápido porque cuando simplemente alguien me hace una pregunta como las que yo les hago a ustedes casi todas las noches eh, nos se nos hace un poco más difícil porque tenemos que pensar un poco verdad qué es lo que voy a contestar qué voy a decir um, entonces es una de las cosas que um, básicamente nos hacen sentir como dubitativos a la hora de hablar el pensar, el tener que calcular qué tengo que decir, qué sería lo mejor, ¿verdad? Que, ¿Cuál palabra cabe mejor aquí? En cambio, con la lectura no es necesario hacer esto. Con la lectura simplemente seguimos la línea. Entonces, esa es una de las ventajas: la confianza que podemos tener en nosotros mismos a la hora de, de hablar o de utilizar el inglés. La otra ventaja que podemos tener es la adquisición del vocabulario, porque a través de la lectura podemos también lograr alcanzar mayor cantidad de vocabulario lo que significa, ¿verdad?, que también eh, vamos a tener más palabras que poder usar a la hora de expresarnos o comunicarnos en cualquier contexto. Entonces, esa es otra. Y por otro lado, eh, viene parte de la pronunciación y la fluidez, ¿sí? Porque, bueno, la confianza es el hecho de sentirme que yo estoy eh, bien, ¿verdad?, con lo que estoy diciendo. A eso se refiere la confianza. No necesariamente la confianza es lo mismo que la fluidez. Muchas personas tienden a confundir estos dos términos. Piensan que confianza y fluidez es lo mismo, pero no. Y confianza, como les digo, es eso. El sentir que yo estoy haciendo aquello bien, que lo estoy haciendo de buena forma. Entonces, eso, eso sería la confianza. Pero la fluidez se va a referir principalmente a qué tan rápido yo puedo comunicarme. Entonces, la fluidez es diferente, ¿verdad? Es a qué tan rápido yo puedo... Eh, decir una palabra y después otra, entonces no necesariamente es lo mismo hablar de confianza que hablar de fluidez um, así que esa es otra de las cosas y como les decía la pronunciación, porque a través de la lectura nosotros tenemos esa chance de poder ir aprendiendo un poco más acerca de cómo se pronuncian las cosas en inglés porque sí, eso es una cosa que yo no se las voy a ocultar, o sea es algo que, que es importante que ustedes lo sepan desde ahora y es que el inglés, o sea, pues tiene esa característica rara, ¿verdad? Que, que aunque ustedes ya hayan aprendido que una letra suena de cierta forma, depende de cuál palabra o cuáles son las letras alrededor de esta letra. Eh, así va también a cambiar un poco el sonido de la misma. Entonces, eh, es de verdad bien, bien, bien importante el prestar atención a eso, ¿verdad? A que, o sea, debemos básicamente practicar cada palabra para poder tener, eh, pues, el acceso a una pronunciación correcta. Entonces, a través de la lectura, ustedes van a tener ese chance de estar ex experimentando palabras nuevas. Entonces, si ustedes eh, se arriesgan más... Y esto básicamente es un consejo para el futuro, o sea, no es que ahorita estoy diciendo que lo hagan, ¿verdad? Sino que más adelante, ustedes ahorita que, pues, eh, como les digo, están empezando, pueden tener un, ratos libres, eh, pueden tener, por ejemplo, no sé, no estoy 100% seguro, pero yo creo que ahorita ustedes van a continuar con el proceso hasta el próximo año. Ya lo veo bastante complicado que vayan a ab abrir una, un curso, o sea, ya inmediato. Si tienen suerte, pueda que sea así. Pero si no, pues es muy probable que sea hasta el próximo año que continúen. Entonces, si se da eso, puede ser algo que ustedes pueden intentar, ¿verdad? Leer, sí. No estoy diciendo que lean un libro, o sea, sino que tal vez de vez en cuando buscar, qué sé yo, una frase, entonces, una, un párrafo, ¿verdad? Algo pequeño para que puedan irse enfrentando a eso, enfrentando a las palabras que ustedes consideran difíciles. Eh, y vaya no es el mejor consejo quizás no el más famoso el que les voy a dar ahorita pero lo que podrían hacer también es colocar el párrafo la frase que ustedes quieran leer en un traductor sí principalmente en Google Translator sí y le dan play al la parte del inglés o sea a escuchar cómo se pronuncia todo esto que ustedes van a decir después o que ustedes van a leer entonces eh... Sería así, ¿verdad? De, 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 de prestar atención a eso, de prestar atención a, a cómo en el traductor se escucha lo que ustedes van a decir y después tratar de acoplar lo que ustedes van diciendo a eso directamente, ¿verdad? A cómo se dice en, um, pues en, ese, en ese traductor. O sea, como les digo, simplemente es un consejo, o sea, si ustedes no sienten que, que es algo que les vaya a beneficiar. That's ok, o sea, no es necesario que lo hagan, pero sí sería importante tratar de hacer un poco de lectura. Esta noche, si nos da el chance, vamos a hacer lectura, si no sería hasta el día de mañana, porque pues hay un párrafo ¿verdad? en la parte final de el, um, básicamente de toda la, la plataforma donde tenemos eso, tenemos un ejercicio de lectura. Así que, eh, bueno, por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a iniciar de una vez con lo que sería el cierre del tema acerca, eh, acerca del tiempo, sí, o sea acerca, acerca de dar la hora. Este básicamente sería el cierre de esto, donde vamos a hablar un poco acerca de la división del día. Esto ya más o menos se los he mencionado, pero eh, ahora vamos a conocer, verdad, un poco más a detalle algunas cositas que tienen que ver con ello. Um, entonces, va. Bueno, empezamos con la parte inicial que sería la mañana, sí la que conocemos como morning. Es bastante sencillo, es algo que creo que en algún momento todos hemos sabido, ¿verdad? Um, ¿Cómo se dice? Eh, tenemos que la mañana principalmente inicia a partir de eso de las seis, ¿ok? Eh, no es necesariamente de las siete en adelante, sino que la mañana, si la morning, inicia a partir más o menos de eso de las seis. Las cinco de la mañana todavía es... Um, ¿Cómo decirlo? Eh, es considerada otro, otro tiempo. Vamos a llegar en un momento a eso. A ver, entonces, esa es la morning. Sí. Cuando ustedes realizan una actividad así, en la mañana, solo dicen in the morning, ¿ok? In the morning. Esa es la preposición más común para hablar acerca de cosas que se realizan durante la mañana, ¿ok? In the morning. Ahora, ya anteriormente hablamos acerca de los tiempos, acerca de cómo se da la hora, cuando tienen que hablar de forma específica. O sea, cuando tienen que decir, por ejemplo, si algo es a las 8 y quince, a las 8 y veinte, O sea, ustedes pueden decir, por ejemplo, I have to be at the doctor at 8:20 in the morning. ¿Sí? O I have to be, um, I don't know, at the supermarket um, by 9 in the morning. ¿Sí? Entonces, tengo que estar en el doctor a las 8 y 20 en la mañana o tengo que estar en el súper a las 9 en la mañana. Entonces, así podríamos hablar acerca de las actividades en la mañana, in the morning. Si ustedes hacen algo a las 7 en punto, pues pueden decir, um, I wake up at 7 a.m. or 7 o'clock in the morning. O sea, me, me despierto a las 7 en punto. Eso sería bastante tarde, creo yo, pero pues sí, ¿verdad? Si me despierto a las 7 en punto eh, en la mañana. Entonces, eso sería... Para la mañana. Luego tenemos para el mediodía. Cuando hablamos acerca del mediodía, se utiliza una preposición diferente. In the morning es para básicamente todo lo que dura, ¿verdad? Eh, la, la, la mañana. Cuando hablamos acerca del mediodía, se utiliza esta preposición. At. ¿sí? At noon. O a ver, la preposición at básicamente significa lo mismo a la hora de traducirlo al español. O sea, se suena como si estamos diciendo en el mediodía, ¿ok? Lo que hace diferente la proposición at es que es más específica. O sea, esta lo que sí es que declara un poco más de manera específica lo que, lo que se dice. Entonces, esa sería como la, la mayor diferencia, ¿verdad? Que cuando ustedes dicen um, at noon, están hablando de algo así, bien directo, bien específico eh, acerca de el mediodía. Um, entonces, se utiliza at para hablar acerca de cualquier cosa que ustedes hagan entre las 12 y la 1 de la tarde, sería at noon, sí. Ahora, podríamos utilizar at 12.30, sí, at 12.30, entonces a las 12 y 30, sí, at 12.30, o si no, podríamos decir también at 12.40, sí, at 12.40 at noon. Entonces, esa es la diferencia, no se dice in noon, sino que at noon. At twelve at noon. A las diez eh, cuarenta del mediodía. En español así se traduciría esa, ese at, ¿verdad? A, di a las diez cuarenta del mediodía. Um, si es a las diez en punto, perdón, a las doce en punto, ustedes pueden decir at 12 o'clock. Ahí no se diría necesariamente at noon. Nosotros tenemos la costumbre que decimos exacto, ¿verdad? Así, al mediodía, y so es cabal a las doce. O sea, digamos que hay un plazo de entrega para... Um, un paquete. Entonces, si ese plazo vence a las 12 eh, del mediodía, normalmente se dice así, al mediodía. O sea, la, la o sea, limite, hora límite es al mediodía. No se dice a las 12. En cambio, en inglés sí. sí se, se dice at 12 o'clock. At 12 o'clock o at 12 p.m. En este caso, esa es la otra versión que podríamos utilizar, ¿verdad? At 12 p.m. Um, entonces, eso es por este lado. Luego tenemos la tarde. Cuando hablamos de la tarde, regresamos a utilizar el, a, la preposición in. ¿sí? En la tarde volvemos a utilizar la preposición in. Y podríamos decir in the afternoon. ¿sí? It's uh, four o'clock in the afternoon. Um, entonces eso es para cualquiera de las horas que ustedes quieran decir en la tarde. ¿sí? Eh, Se diría siempre in, no at, sino que in. Um, ok, uh, then we have lo que viene siendo una cosa, digamos, extraña uh, que tiene también el inglés. Que es lo de eh, la noche, sí, la tarde noche. Ok. Eh, que en ese caso, nosotros básicamente no utilizamos esta subdivisión. Um, que es, ¿verdad? Lo de hablar acerca de un tiempo específico que se vive entre las cinco, más que todo seis de la tarde y las nueve de la noche, y es lo que se conoce como evening, ¿sí? Esta parte de acá no existe necesariamente para nosotros, o sea, nosotros decimos buenas tardes hasta como a eso de las seis, y pasando de las seis ya será eh, buenas noches, ¿sí? Entonces, esa es la, la única diferencia que, que existiría, ¿sí? O sea, de decir, ¿verdad? Um, good evening en inglés y no decir good night. Por eso, por ejemplo, cuando yo los saludo, cuando ustedes se unen, ¿verdad? A la, a la reunión, pues por lo general yo así les digo, good evening, no necesariamente good night, porque el good night se utiliza cuando ustedes están despidiendo o cuando ya es bastante tarde en la noche. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una reunión, una cena, lo que sea, entre las, um, ¿cómo decirlo? Entre las seis de la tarde o noche a las nueve, ustedes van a saludar como good evening no se saluda como good night aunque para nosotros es raro porque solo tenemos eso verdad del buenas noches y llegamos ya a las ocho sentimos raro sentiríamos raro decir good evening porque good evening es como buena tarde noche por decir así eh, pero no la verdad es que lo más apropiado es decirlo así good evening sí el good night se reserva para cuando ustedes se despiden y también para la hora en la que ustedes van a básicamente irse ya a dormir por ejemplo, en la, en la casa, si ¿sí? ustedes eh, dicen good night cuando ya se van a la cama. Pero el resto de, digamos, actividades, como saludar, como simplemente, digamos, tener una conversación acerca de una actividad que se realizó entre las seis y las nueve de la noche, sería during the evening o in the evening. Aquí también utilizamos el, la misma preposición que sería in, ¿sí? In the evening. Entonces, esa es la, la otra diferencia que hay. Luego, eh, para la noche regresamos a utilizar esta proposición que sería la at, sí, at. Y cuando pasan ya la hora de las diez de la noche, una vez más volvemos a decir at night. Entonces diría it's ten o'clock at night. Cualquier hora pasada de las diez. Y esto principalmente se usa y ahí es donde entra la parte como complicada, verdad, que es entre las 10 y las doce. Sí, la palabra night se utiliza para describir cosas que suceden entre las 10 y las 12. Um, algunas personas extienden esto hasta las 2 de la mañana, pero personalmente yo creo que ya pasada las 12 es donde inicia la madrugada. Aquí no está eh, demarcada la madrugada, pero ya en un momento les voy a decir cómo, um, cómo podríamos decir la madrugada o referirnos a la madrugada. Entonces tenemos, it's 10 o'clock at night, sí, son las 10 en punto de la noche. Or it's 10 p.m. Esa es la otra forma en la que podríamos decir algo que suceda ya en la noche. Okay. Um, por ejemplo, si ustedes hicieron o vieron algo a las 11, um, ¿qué sé yo? A las 11 con 50, por decir algo. ¿sí? Entonces, you can say that something happened at 11. ¿Sería qué? Um, 11.50 ¿sí? Sí, 11. at night. Entonces, así podríamos describir, ¿verdad? Actividades o cosas que sucedan en la noche. Y luego pasamos a la medianoche, que una vez más, al igual que cuando hablábamos acerca del mediodía, se utiliza at. Sí. It's 12 o'clock at night. Sería que estos eh, son las 12 de la medianoche. O it's 12 a.m., porque en este caso ya sería, ¿verdad? Um, pues casi que iniciando la madrugada, así que sería las 12 a.m. So it's 12 a.m. o hablar acerca de medianoche directamente que se diría midnight, ¿sí? Noon se utiliza para decir eh, mediodía y midnight se utiliza para decir medianoche. Este es más natural, más como decirlo más eh, literal sería, más literal esta forma de decirlo, ¿verdad? El midnight. Ahora, otra cosa que olvidé mencionarles es esto de acá, que el afternoon, sí, la palabra que se utiliza para describir la tarde en inglés Básicamente lo que quiere decir es después del mediodía. Noon es el mediodía, afternoon es después del mediodía. Ahora, la otra cosa que les había dicho, para hablar acerca de, eh, de la madrugada, esa es la palabra que vamos a usar. Y se pronuncia dawn, ¿sí? Dawn. No sería down, sino que dawn, como si esta fuese una O, okay Dawn. Y esa es la madrugada. Así que antes de la morning viene la madrugada, pero ahí es donde entra la cosa, ¿verdad? Muchas personas, como no saben cómo se dice madrugada, por lo general solo dicen night, ¿sí? O sea, four at night, y eso es complicado porque no existe las cuatro de la noche. Entonces, eh, sería four at dawn, y esa es la otra cosa, que se utilizaría también la preposición at, al igual que con el mediodía, o con la noche, o con la medianoche, se utiliza at, ¿sí? por at dawn, así que ahí estaría, verdad. Esa sería la forma de básicamente describir esto, sí. At dawn. Uh, bueno, entonces eh, estas son las divisiones del día que existen en inglés. Ahora, aquí tenemos un poco acerca de cómo podríamos decir también estas horas. Tenemos acá. Teacher, ¿Sí? uh, Excuse me. I have a question. Uh -huh. Ay, he escuchado, creo que escuché, no estoy seguro, para madrugada como early morning. Early morning sería temprano en la mañana. Ah, ok. Early morning podría ser como si estuviésemos hablando acerca de la hora entre como las 4 a las 6, sí, entre las 4 y las 6. Es casi como lo que pasa con el evening, que es una hora que, o sea, no es... Tan específica en cierto modo, y o sea, pero early morning es temprano en la mañana, es como una hora en la cual ya se ve, claro, ya hay medio la luz del sol, pero tampoco está, verdad, todavía el sol afuera. Entonces, no, esto no, no eh, cabe dentro de la madrugada, pero tampoco cabe necesariamente como dentro de um, la mañana. Entonces, Early morning no sería utilizado, por ejemplo, para hablar acerca de la una de la mañana. No se podría decir early in the morning. Like at one, early in the morning. No. Podrían usarlo ustedes si no saben cómo decir dawn o si no saben la palabra dawn. Ahí sí, ¿verdad? O sea, para que alguien les entienda. Pero lo mejor sería eh, decir um, dawn. ¿Sí? Y early in the morning para cosas que pasen más que todo eh, entre las. Eh, qué sé yo, entre las eh, 4 a, a 6 de la mañana. Pero para el resto de actividades, lo mejor será decir dawn. Ok, uh, so yeah, now we have this over here. eso básicamente solo es para una pequeña prueba, ¿sí? para saber eh, si recordamos en cierto modo cómo decir estas horas. ¿Sí? It's eight in the morning. ¿Cómo se escribiría esto de It's eight in the morning? Bueno, es fácil, ¿verdad? Solo deberíamos escribir algo como esto, ¿sí? It's... Um, así. Sí. Básicamente así. It's eight AM. Sí. It's eight AM. So it's eight in the morning. It's eight AM. Así básicamente tendría que escribirse. Luego... Um, it's midnight. Sí. It's midnight. Bueno, este sería de esta forma. It's um 12. ¿Cómo sería midnight? ¿Era AM o era PM? ¿Recuerdan ustedes? AM. AM. Okay, para midnight sí m. es AM. Sí, porque es verdad la madrugada, entonces midnight sí es AM. So, it's midnight, it's 12 a.m. Um, ¿Qué tal está? It's three o'clock. Aquí depende, ¿verdad? Eh, porque para, la, para el día no es necesario decir o especificar eh, a qué se refiere. ¿sí? Cuando estamos hablando acerca del día, solo decimos it's three o'clock. Cuando es de madrugada, ahí sí. Cuando si fuese de madrugada, tendría que decir de forma estricta, it's three o'clock at dawn. ¿sí? Tendría que decir así, it's three o'clock at dawn, para que se entienda que estamos hablando acerca de la madrugada. Pero si es durante el día, simplemente lo decimos y ya está, ¿verdad? Entonces diríamos: It's. Um, así. Sí. It's 3 o'clock p.m. Entonces esa sería la forma de escribirlo en números. Ahora con este, cuando tenemos esto así: It's 3 o'clock um, a.m., tendríamos que decir: It's. Um, 3 o'clock At dawn. Sí. It's three o'clock at dawn. Luego con este otro sería it's six o'clock. Six o'clock. In the evening. No se dice at night, sino que sería in the evening. Sí. It's six o'clock in the evening. Um, luego tenemos esta de acá. Sería it's four o'clock. O'clock in the afternoon. O bueno, solo podríamos dejarlo así. It's four o'clock. Podríamos decir nada más así. It's four o'clock. O podríamos también decir it's four o'clock in the afternoon. Cuando tenemos estas dos, como más eh, claras, es donde sí, ¿verdad? Eh, sería mejor decir o aclarar acerca de qué se trata. ¿sí? Cuando tenemos la, las letras, eh, es más complejo, es más necesario el aclarar específicamente de a qué hora nos referimos de forma directa. Porque si ustedes solo dicen It's 6 p.m., o bueno, 6 p.m. sí, se entiende, 6 o'clock p.m. se entiende que es en la tarde. Pero si ustedes solo dicen It's 6 o'clock, se puede entender como 6 de la mañana o 6 de la tarde. Por eso es mejor aclarar, ¿verdad? It's 6 o'clock in the evening, y eso significa que son las 6, eh, pero en la tarde, tarde-noche. Y luego tenemos esta otra, que sería lo más fácil de colocar, que simplemente diríamos Um, it's noon, sí. It's noon y ya lo tenemos, ¿verdad? Es el mediodía. Ahora, eh, vamos a hacer una pequeña prueba. Quiero saber de ustedes cómo van a decir esas horas, sí? Voy a, a borrar acá estas cosas y vamos a escuchar eh, cómo lo van a decir ustedes, sí? Vamos a ver. Solo voy a cambiar un par de detalles nada más, por ejemplo, esto de acá Muy bien ¿Cómo se diría esta hora? Vamos a ponerla en el centro para que sea más más visible digamos so um let's see In the case of um, um Javier how would you say this hour or this time if somebody asks you for the time and you see that it's exactly this time how would you say it And I say it's one two forty forty three? It's one forty three PM, uh huh. It's one forty three PM. Muy bien, it's one forty three PM. Muy bien, vamos a ver. A ver, ¿qué tal esta hora? Um... Uy, perdón. Uh... Es ahora. ¿Cómo se diría esa hora, eh... Liliana? ¿Cómo diríamos esta hora? It's 4 for... p.m. It's four fifty two p.m. Maybe it's four fifty two p.m. Um, great, very very good. Uh, how about in the case of uh, um, Marta, Marta Gloria? How would you say this hour? Like this. okay no answer from her how about in the case of rugbini how would you say rugbini this hour that we have over here how would you say that time it's five p.m. okay it's five oh eight for the say it's 508 uh, it's 508 p.m um so great very good um how about in the case of uh, let's see um hilma how would you say this hour one second how would you say that hour Este... It's... To... Ya no me acuerdo cómo dice aquí. Fifteen. Fifteen. Este... Oh, okay. It's... Uh -huh. It's fix things. I am. It's two fifteen. am. Great. Um... so yeah very good very very good how about in the case of uh, Marlene how would you say this hour Marlene it's 10 15 a.m okay very good um very very good how about in the case of jay-Z how would you say this hour jay-Z this one right here Ah, oh, bueno, vamos a cambiar esta. Like that. So, how would you say that hour, Jay-Z? It's 12:35 p.m. Okay, it's 12:35 p.m. Muy bien. ¿Y hay otra forma de decirlo? ¿Sabe usted si hay otra forma de, en la que podríamos decir it's 12.35 p.m.? En lugar de decir p.m., podríamos decirlo de otra forma. It's snow. Mm -hmm. no. At noon. It's 12.35 um, at noon. Sí. It's 12.35 at noon. Muy bien. Um, bueno, vamos a ver. Do I have anyone else? Um, how about... Oh, yeah. Yesenia. How about you, Yesenia? How would you say this hour? How would you say that hour, Jesenia? It's two thirty. Okay, it's two thirty. It's two thirty PM. See, sí. It's two thirty PM. Excellent. so sí. son las dos. Eh, 30 de la tarde. So, yeah, it's 2:30 p.m. Y vamos a ver. I think those are all the people that I have right now. So, yeah, yeah, I think those are all. Entonces, esa es la forma excelente como podríamos decir la hora. Solo falta a veces, ¿verdad? Recordar que existen las otras formas de decirlos en lugar de utilizar el p.m. y el am que eso es lo más básico que por eso se los coloque así ahorita. Podemos decir in the afternoon, podemos decir in the morning podemos decir en the evening, podemos decir at dawn, at night, entonces ahí ustedes van a elegir cuál sea la que mejor les funcione. Ahora pasamos a esto, que es lo de las activities, ¿sí? Activities. Activities o, uh, sí, básicamente... Excuse, excuse me, excuse me, me. Uh, no problem. Uh, after, afternoon llegas a las seis de la tarde en evening de las seis en adelante. Evening sería básicamente entre las 6 y las 9. Creo que todavía no se había unido, creo, cuando, cuando expliqué ese, ese detalle. Que, vaya, ese es un tiempo que nosotros casi no lo usamos, o sea, no tenemos como esa división para eh, esas horas, ¿verdad? Que lo que sucede es que en inglés son como las horas sociales, horas en las cuales las personas, eh, qué sé yo, van a restaurantes, se ven con amigos, con familia. O sea, porque la mayoría terminan de trabajar entre 4 y 5 de la tarde. Entonces, de las 6 a las 9, es la hora regular en la cual estamos tal vez en algún tipo de reunión o podemos vernos con alguien entonces um, esa sería verdad como la la única diferencia o la situación que hay acá sí que para hablar acerca de esas horas utilizamos evening no utilizamos night para nosotros simplemente decimos la noche sí a las seis y media de la noche siete de... Creo que a las 7 es la hora que más empezamos a contar ya como la noche. Las 6, la mayoría, bueno, menos lo que yo he escuchado, la mayoría la contamos siempre como tarde. ¿sí? Pero las 7, de 7 en adelante ya decimos noche, ¿verdad? No tenemos esa otra subdivisión. En cambio, en inglés, entre las 6 y las 9 es la hora social, como les digo, la hora en la cual ustedes pueden estar como en reuniones y es cuando nos referimos a evening o cuando utilizamos la palabra evening. Y por eso mismo. Les explicaba anteriormente, cuando yo me uno a las reuniones, por lo general, yo saludo así, ¿verdad? Good evening. Porque esa es la, la palabra que se utiliza a este, en este horario. Ya si ustedes llegan a un lugar pasado las 10 o pasado las 9 y media, por decir algo, ya de las 9 y media en adelante que ustedes vayan llegando a un lugar, ya es más aconsejable que ustedes digan good night. Sí, porque ya ahí, ya, sí, ya es la noche, ¿verdad? Ya es la hora en la que muchas personas a veces eh, ya están dormidas o a punto de irse a dormir. Entonces, de las 10 en adelante sí ya es oficialmente night. O sea, eso ya es oficial, que de ahí en adelante es la noche. Y hasta, bueno, en cuestiones culturales también se puede ver, se pueden ver estos cambios, porque fíjense que, por ejemplo, una de las cosas que yo llegué a experimentar en Estados Unidos es que algunos lugares, temprano, ¿verdad? O sea, con, principalmente eh, restaurantes, ¿sí? Temprano, eh, entre las, qué sé yo, cuatro de la tarde empiezan a abrir estos lugares. Entonces, todo el tiempo hasta eso de las diez son restaurantes regulares, o sea, nada más funcionan así, ¿verdad? Sirviendo comida y todo normal. Pero pasando de las diez es cuando estos lugares se convierten en, en discos, podríamos decir. Sí, o sea, hay fiesta, hay desórdenes diferentes. Entonces, eh, eso es algo, ¿verdad? Bastante, no sé, respetuoso, siento yo, de la cultura, porque la hora que se, que se toma para la familia es antes de las 10, pasado de las 10, quien esté en la calle, es como que ya, o sea, con, con niños, digamos, es porque ya de verdad esta persona, de ¿verdad?, no tiene respeto, digamos, por esta cuestión cultural. Entonces, muchos locales, muchos lugares hacen eso, que no abren sus puertas hasta pasadas las 10 de la noche o no hacen ese cambio de ser un restaurante a un bar a, a un a una disco pasadas las 10 de la noche. Sí. Hay también sports bars que pues esos sí están abiertos todo el tiempo, pero esos, o sea, son lugares donde ustedes van y como Buffalo Wings, por decir algo. Sí, o sea, que ahí todo el tiempo se están viendo deportes, es cierto, se consumen al bebidas alcohólicas, pero lo principal es como los deportes. Pero estos otros lugares ya son de fiesta, ya son de bailes son de otras cosas, eh, pero ellos no abren ese modo, no activan ese modo hasta pasadas las 10. Entonces, eh, como les digo, es algo que desde mi punto de vista es bastante respetuoso, o al menos de la zona donde yo estuve porque no puedo decir nada de lugares, ¿verdad? Diferentes, pero en la zona donde yo viví era así. O sea, y se los digo porque fue raro. Una vez una amiga mía, eh, pues ella vivía en otro estado, pero el novio de ella vivía en ese estado donde yo, donde yo vivía, y ellos, esa vez ella había viajado, ¿verdad? Y se vieron, y ella me llamó para que nos viéramos también, porque pues ya teníamos como cinco meses de no vernos, y nos juntamos, y ellos incluso me ofrecieron que me quedara en el mismo lugar donde ellos estaban quedando, incómodo, pero este... <laughs> Ellos me dijeron que fuésemos a comer. Fuimos a comer al lugar y, o sea, todo chill, ¿verdad? Um, sirviendo la comida regular y todo. Entonces, y ya más tarde, nosotros teníamos un grupo de solos salvadoreños donde nos poníamos de acuerdo, nos veíamos en diferentes lugares ahí en, en, en la ciudad. Y pues ese día yo hice la convocatoria, ¿verdad? Que nos viéramos en ese lugar donde habíamos comido. Um, porque a mí me había parecido como un ambiente agradable. Ahora, la parte compleja fue que, o sea, yo de verdad me sorprendí, porque yo no creí que ahí iba a haber fiesta, se los juro. Yo llegué, yo pensé que eso era, o sea, simplemente como un estilo bar, ¿verdad? Un lugar como para poderse reunir, platicar y así. Cuando llegamos, ya como a las nueve y media, todavía estaba poco calmado, pero ya de las diez, las apagan todas las luces de una vez y luego empiezan a encender las luces ya de otros colores y empiezan a a cambiar el menú, empiezan a cambiar esto, lo otro, y es como que, ok. O sea, les juro que yo lo experimenté así, o sea, de, como de primera mano, ¿verdad? Y fue sorpresivo. O sea, para decir algo, fue sorpresivo porque, o sea, yo pensé que el lugar, en serio, era así, calmado, ¿verdad? Ya después, como pues, descubrimos esa gema, muchas veces nos reuníamos ahí ya más adelante, pero esa vez, de verdad, fue tipo sorpresa. Pero bueno. Um, como les digo, el evening es un tiempo bien respetado y, y que, o sea, se usa todo el tiempo. Yo al principio creía que, bueno, yo he tenido maestro en, en, en la U en los primeros tres años, el medio clase, todos los, los, los cursos. Um, yo creía que él era simplemente, yo decía, por plantes que dice eso, ¿sí? del evening. O sea, yo creía que simplemente era porque él, ajá, quería usar sus palabras así rebuscadas, pero ya después me di cuenta que no, que la, el decir evening. Si sí, es algo bien del inglés y que está bien, bien, bien marcado, ¿verdad? En inglés. Pero bueno, um, espero que ustedes también ahora de en adelante lo usen. si ¿sí? cuando ustedes saluden a, a, a qué se yo, a sus futuros profes o a personas así entre las seis y las nueve, no digan good night, sino que ya decir good evening, ¿verdad? Porque es la forma de saludar. Ahora, si se van a despedir, es good night. Si ustedes ya se van, sí, es good night. Pueden decirles have a good evening, es como pasen un buen rato, ¿sí? Pueden decirlo así, have a good evening. Si ustedes se van, se están despidiendo, ok, bye guys, have a good evening, pueden decirlo. Si ustedes se están despidiendo, qué sé yo, si tienen que irse temprano, ¿verdad? De la reunión a las siete, siete y media, todavía falta un buen rato en el cual estas personas pueden seguir departiendo. Entonces, pueden despedirse así, hi, bye guys, have a good evening. Pero si se despiden del anfitrión, ya es como, ok, bye bye, And have a good night, o spend a good night. Sí. Porque es la despedida como oficial, ¿verdad? El otro es más un deseo, una idea para las otras personas que todavía pueden seguir eh, en el lugar. Ok, bueno, um, entonces tenemos eso, ¿verdad? Eh, hablar acerca del, del evening. Eh, ahora, estas son las activities, lo que les decía. Estas son eh, verbos que utilizamos para hablar acerca de actividades, para hablar acerca de cosas que realizamos, pues. Con regularidad. Eh, maybe not us, but you know, are things that um, are common, let's say. Ahora, hay una diferencia entre los active verbs y los passive verbs. Active verbs son verbos que se refieren, ¿verdad? A básicamente mover su cuerpo de alguna forma, ¿sí? hacer algo. Esos son los active verbs. En cambio, los passive verbs son verbos que principalmente. Um, principalmente, ¿verdad? Se harían con. ¿Cómo decirlo? Con. Eh, perdón. Los passive verbs se, se, son como verbos mentales, ¿sí? O sea, verbos que son principalmente acá, ¿verdad? Entonces, eh, sería para, eh, digamos, decir que. Como think, por ejemplo, sí, think. Ese es uno de los verbos que mayormente se puede utilizar para hablar eh, de verbos pasivos, el verbo pensar. Um, remember, ese es otro, ¿verdad? Remember, es otro verbo pasivo. Ustedes no hacen nada cuando están recordando algo. Pero alguien puede decir, ¿qué pasa con watch television? Aquí vamos a empezar al revés. ¿Qué pasa con Watch Television? Si sí, con Watch Television lo que estoy haciendo es viendo nada más. Sí, pero sus ojos están realizando la actividad. Y además, eh, su cuerpo tiene que o buscar el control o pararse a, a encender la tele. Entonces, hay cosas que se deben hacer, ¿verdad? Antes de decir que ustedes están eh, viendo televisión. Por lo tanto, es un verbo activo. Ustedes eh, están realizando una actividad específica cuando están viendo tele. Así que watch television funciona como un verbo activo. Luego tenemos study, sí. Study tal vez no sea el verbo más, eh, cómo decirlo, más, más, más activo que haya, pero sea como sea. Si ustedes toman una nota, si ustedes mueven una, una hoja de libro, eso se toma como actividad. Por lo tanto, no es un verbo pasivo, sino que ustedes realizan una actividad. Así que study es otra de las actividades o verbos activos que tenemos. Then we have read, una vez más, ¿verdad? Otro de esos verbos que parecen verbos pasivos, pero que no lo son. que Aquí, si se fijan, hacia el final tenemos los verbos más pasivos. Entonces, por eso decidí iniciar con ellos. Um, read. O sea, ustedes tienen que pasar hojas, tienen que folear el libro para poder continuar, ¿verdad? Con la lectura. Entonces, read funciona también como un verbo pasivo. Uh, then we have shop, ¿sí? Shop. Shop, el verbo comprar. When you go shopping, una vez más, tenemos acá otro de esos eh, verbos pasivos, sí, shop. Um, entonces, shopping, ustedes tienen que realizar diferentes actividades, tienen que agarrar las cosas. Um, no sé si les hablé acerca de estos dos verbos, el verbo eh, go shopping y el verbo do groceries, porque existen diferencias entre estos dos les voy a mandar ahorita acá en el chat ambos verbos tenemos eh, go shopping y tenemos el do groceries sí cuando ustedes van eh, de compras literal sí o sea que van a comprar zapatos van a comprar ropa van a comprar uh, muebles o cualquier cosa que no sea estrictamente necesaria para subsistir se va a entender como go shopping o se va a referir a esto como go shopping, ¿sí? Entonces, go shopping es diferente de cuando vamos al super, de cuando vamos a comprar eh, tomates, chiles, pollo, cualquier cosa que es estrictamente comida. En ese caso, nos vamos a referir a esta actividad como do groceries, ¿sí? Entonces, go shopping y do groceries son actividades completamente diferentes, ¿sí? Go shopping and do groceries son actividades distintas. Así que bueno, um, go shopping, sí, sería una, ¿verdad? ¿Se puede utilizar el go shopping cuando ustedes van a, a, a comprar comida? Sí, se puede. O sea, no es necesario decir siempre, ¿verdad? Eh, do groceries. Pero si ustedes quieren ser más específicos, porque, vaya, por ejemplo, si ustedes le dicen a alguien, um, let's go shopping la persona entiende que ustedes van a ir de compras, van a ir a diferentes tiendas, van a ir a comprar cosas distintas. Entonces, puede ser más entretenido a que simplemente le digan a alguien, let's go do groceries. Entonces, ahí la persona ya sabe que si va con ustedes, va a ir al súper, va a ir a buscar comida, va a ir a buscar cosas en el súper, sí, cosas como de primera necesidad. Entonces, eh, no es como que necesariamente, de ¿verdad?, vaya a... Hacer, digamos, estricto el hecho de que van a ser diferentes tiendas o diferentes cosas activas las que van a hacer. Entonces, shopping podría ser más guardado para eso, ¿verdad? Para hablar acerca de um, de cuestiones que tienen que ver con um, con cosas más banales, ¿sí? Luego tenemos go to the movies. Otra vez, the, these are, this is one of those activities, you know, that are kind of common, ¿sí? Go to the movies. You know that is an active thing because you have to actually get to the theater. So yeah, go to the movies. Then we have uh, drive, drive o conducir. sí drive. So yeah, drive. Um, drive. Pues, básicamente una de las actividades eh, más comunes. Sí. Entonces, casi que la las. ¿Cómo sería, la, la realizamos casi que todos los días, o sea, o la mayoría de personas, ¿verdad?, al menos eh, te, tienen como eh, la costumbre o necesidad de, 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 de conducir, so yeah, drive is one of those activities, you know, but very common things to do. Then we have dance. Dance, of course, is a very active verb because it requires your whole body to move and you need to perform different things when you're dancing so yeah dance is another of those uh, very very active verbs then we have take a walk see sí. take a walk Um, so take a walk is another of those things that you do when um, you're actually being active so take a walk una vez más verdad sería otra de esas cuestiones eh, como bastante activas que pueden tener ¿sí? take a walk then we have swim. Sí, swim. Swim. Pues se refiere a nadar. Ahí lo podemos ver en la, en la, en la figura. Sí, swim. When you're swimming, that's another of the things that, you know, are very, very common. So, yeah, swim. Then we have run. Run is another of the activities that are, um well, sorry. Run is another of the activities that are very active, and when you're running, you're once again, using your whole body. Entonces, una vez más, run, otra de esas actividades, ¿verdad? Eh, comunes donde utilizamos casi que todo el cuerpo. Ride a bike, another common activity, another common thing that um, you can do. And then we have play tennis. Play tennis sería otra de esas actividades comunes, otra de esas actividades que, bueno, para nosotros no tanto, ¿verdad? Pero. Eh, Que lo que sucede es que requieren también la, el envolvimiento de todo el cuerpo. Entonces, play tennis sería otra de esas actividades en las que tenemos que pues, usar todo el cuerpo. Así que, muy bien. So there we have it. Play tennis, ride a bike, um, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study, and watch television. So, very good. Ahora, aquí tenemos algunas actividades. O algunas, perdón, oraciones en las cuales estos verbos ya están siendo utilizados. Sí, eso solo es un ejemplo. Ok, este simplemente es un ejemplo. Ahora, yo quiero que ustedes, sí, con sus propias ideas, puedan construir oraciones similares a estas. Lo que voy a eliminar, perdonen ahí, principalmente va a ser. Um, la, let's see if it works, Ay, no quiere funcionar. Bueno, eh, lo que se eliminaría principalmente va a ser estas partes, ¿sí? O sea, ¿cuál va a ser el alrededor de esta... estas oraciones? Entonces, ahorita quiero que ustedes vayan pensando en cuáles van a ser las oraciones que ustedes van a construir. La única cosa que va a quedar será la base, sí, la base que en este caso sería el verbo. Entonces, los complementos y todo lo demás se va. Ustedes tienen que encargarse de decirme cuáles serán, en este caso, um, ¿verdad? Las formas o las cosas que ustedes van a colocar. Así que bueno, vamos a ver. Ahí lo tenemos. Soy ya. Yeah. Um, entonces, vamos a ver. El AS sería para el subject, ¿verdad? El B sería para hablar acerca específicamente, eh, en ese caso, de el verbo, ¿sí? ¿Cuál es la forma del verbo que ustedes van a usar? Ya les di desde acá el, el, el verbo en sí, el verbo principal, y luego el complemento. Así que vamos a ver, ¿cuál sería entonces las, cuál sería un ejemplo de una oración que ustedes podrían construir utilizando el verbo drive? Sí, recuerden, esto es basado en la clase que tuvimos hace ya unos tres días, que era acerca de los um, continuos, ¿sí? los, los verbos utilizados de forma en, en, en su forma continua. Entonces, ¿cuál sería la oración que ustedes podrían crear? Les voy a dar aquí un ejemplo. Eh, digamos, eh, Pedro is driving um, his new car. Sí, his new car. So Pedro is driving his new car. Pedro está manejando su carro nuevo. Sí, Pedro is driving his new car. Ahora, ¿cuál podría ser una oración que ustedes puedan crear con el verbo watching? ¿Sí? ¿cuál podría ser entonces una oración que ustedes puedan crear con el verbo watching? My ¿Sí? mother okay. is watching her TV drama or how do you say telenovela? Oh, sería Muy soap opera. A soap opera. Muy bien, a soap opera. Así se dice soap opera. ¿Por qué opera de jabón? I don't know. Pero esa es la forma en la que se dice, ¿verdad? Um, hay algunos lugares donde hoy en día se utiliza decir telenovela, pero eso es más que todo en, como programas que son de canales hispanos. Pero eh, lo normal es así, ¿verdad? A soap opera. My mother is watching a soap opera. All right. How about the verb reading? Sí, reading. ¿Qué podríamos crear con este verbo? Reading. Eh, they are reading a, a magazine. Okay. They are reading a magazine. Um, Magazine. There we go. They are reading a magazine. Very good. They are reading a magazine. Um, How about this? Um, Writing. Writing, in este caso, eh, más que todo se, se utilizaría para una bicicleta. Entonces. Aquí le vamos a dejar ya fácil, ¿verdad? Uh, vamos a decir a mountain bike, sí, a mountain bike, porque también se puede utilizar para motos y para caballos, pero lo más común ahorita, al menos que hemos visto, sería para bicicletas. Pero el verbo ride se puede utilizar en cualquier cosa que ustedes eh, estén montados sobre ello. Ahora también se puede utilizar para hablar acerca del bus. Si ustedes toman el bus para algo, sí, pueden decir riding the bus. Entonces es otra de las versiones que se pueden tener, ¿verdad? So, ya, riding the bus. Pero bueno, ahí está, sí. ¿Cuál podría ser entonces el sujeto y el verbo que ustedes usarían para esta oración? Ya esa está más facilita todavía. Perdón. She is. Ok. She is. She is riding a mountain bike. Muy bien. Ella está montando una bicicleta de montaña. How about this one? Here we have a subject. Uh, perdón. Ese sería el, el walking. Sí. Walking. ¿Cuál podría ser la mejor construcción para una oración que incluya walking? Aquí esa sí la podemos hacer completa. Entonces, ¿cómo podría sonar una oración en la cual ustedes utilicen el verbo walking? They are walking on the street. Okay, very good. They are uh, Oh, sorry. They are They are walking on the street. On the street. There we have it. They are walking on the street. See? Ahí está. They are walking on the street. Um, how about this one? Studying. Sí, starting. ¿Cuál podríamos utilizar? ¿Cuál sería la oración que podríamos crear para el verbo starting? Javier, se nos ocurre alguna idea con el verbo starting? Of uh, course. Uh, we are starting. Starting or class. Okay. We are starting our class. Ahora, aquí hay una complicación con esto, porque starting, sí, es un verbo bien raro que, bueno, no es starting el verbo raro, sino que esta parte, starting our class, no se podría usar, sí. Starting, para utilizar starting, tienen que hablar acerca, perdón, de algo diferente. Por ejemplo, aquí podría ser, decir así, miren, we oh, are it's... starting our verbs, sí. ¿Qué decía, perdón, Liliana? Eh, English. Oh, English. Ajá, uh -huh. studying English también. We are studying uh -huh. English, también se puede. Sí. Pero eh, para decir our class sería taking. Tenemos que cambiar el verbo. We are taking okay. our class. Okay. En ese caso sería, ajá, sería estamos tomando nuestra clase. Entonces, okay. en español sí funciona, ¿verdad? Decir, ah, estamos estudiando nuestra clase. Sí, se puede. Y, Pero igual creo que no tiene mucha, mucha No problema. tiene mucho sentido. Ajá, no tiene tanto, uh -huh. tanto sentido. Pero, eh. Podríamos decir, sí, studying English, o studying, y luego mencionar alguna cosa específica, like, we are studying, qué sé yo, um, como les dije antes, our verbs, sí, nuestros verbos, we are studying to become, eso ya es más largo, pero igual, to become bilinguals, sí, to become bilinguals, o sea, que eso es para, para convertirnos en bilingües, ¿verdad? Así, pero lo vamos a dejarlo ahorita, we are studying English. Easy, uy. English. So, there we have it. Um, how about this one? Shopping. Esa sería la última que hagamos. So, shopping. ¿Cómo podría ser una oración donde utilicemos shopping? My sister is uh, shopping in supermarket. Okay. es shopping in the supermarket. Okay. Very good. Muy bien. Ahora, también el shopping se puede utilizar con eh, la siguiente preposición que sería for. ¿sí? Es decir, my sister is shopping for. Perdón. Uh, y ustedes luego dicen ¿qué está comprando? O sea, qué está buscando la persona. ¿Sí? O sea, pueden decir my sister is shopping for shoes. Significa que su hermana está buscando o comprando zapatos pero bueno um, mañana vamos a terminar básicamente este curso así que espero que puedan unirse porque tenemos un par de cosas verdad que vamos a estar tratando ya de, um, de dejar como afinadas así que bueno for now thank you guys very much for your attention and participation during this class I hope you have an amazing rest of the night and I hope I will see you tomorrow again so bye bye okay, for now bye -bye, good night okay, good night